afectuoso para el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez en sus primeros 90 años de fecunda existencia. Afectuoso para el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, con hijos en sus primeros 90 años de fecunda existencia. Afectuoso para el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, no solamente en el campo primero jurídico, hombre del derecho, afectuoso Jorge Cárdenas y de amistad. Es un homenaje desde el corazón, lo hacemos con todo gusto, con todo cariño. Y como introducción y abrebocas, yo los invito a los amigos de YouTube y a todos los que están siguiendo esta transmisión y que la van a poder consultar después precisamente en YouTube, a que empecemos con de unas costumbres bestias, de unas raíces extraordinarias de carácter familiar, cultural y de una formación académica verdaderamente envidiable, que es la misma la que están disfrutando todos sus hijos que se han preparado para lo mejor de lo mejor. Este video fue hecho por una organización que fue muy afecta, no solamente al doctor Jorge Cárdenas, sino a su esposa, Cecilia Santamaría, una mujer que le entregó muchas, más de 2 décadas al Nuevo Futuro, discreta, diligente, con un don de consejo y que ha sido fue la compañera de Jorge durante tantas décadas, con un amor absoluto, con una entrega total, con una lealtad extraordinaria, y que tradicionalmente hablaba inglés y francés y tuvo oportunidad de recibir una universidad universitaria cuando Jorge fue a Syracuse. Aquí está este video, preparado además por Luz María Jaramillo, de Nuevo Futuro, para todos ustedes. Gracias. Tierra la que ayer me vio nacer, tiene olor aguardiente, pan, trapiche y café. La quiero si estoy lejos con más ganas, como quiero a mi ruana y a mi viejo carriel. Soy paisa, aventurero y soñador, tengo finca en el cielo y un negocio en el sol. Mi orgullo. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites
Those days and nights, they went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Oh, Lordy. Oh, God, Daddy. Oh, let's fly way up to the clouds, away from that crowd. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, e cantare, oh, no wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veretto rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, nel blu dipinto di blu. Chi dice di stare lassù? E volavo, volavo, venice un'alte del sole con coro più su, mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Volare. Oh, oh, e cantare, oh, 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 no wonder my happy heart sings, your love has given me wings, nel blu dipinto di blu, venite di stare lassù, nel blu dipinto di blu. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that
and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blow. Doloroso, por decirlo menos. Realmente esplendoroso y espectacular. Creo que ahí está resumida en buena parte la vida de este hacedor de empresas, de este formador de muchísimos ejecutivos que mamaron, discúlpeme la expresión, mundo. Es que otros de nuestros compatriotas, desde las distintas y destacadas posiciones empresariales en las que ha estado vinculado siempre, con una consagración, con un espíritu de formar, de crear, de hacer, verdaderamente admirable. Un hombre de mundo, pero un hombre sencillo, familiar. Miren la cantidad de fotos, compañía de sus hijos, de sus yernos, de sus nueras, de sus nietos. Adorados. Es una familia verdaderamente de esas que ya no hay, para utilizar un término muy coloquial, pero que nos llena de orgullo y satisfacción. Y este era el saludo de entrada, doctor Jorge, que queríamos ofrecer, y este tan especial que preparó Luz María Jaramillo de esa organización extraordinaria que lideró hoy durante muchísimos años en compañía de Fane y Gutiérrez de Sarmiento. Realmente no hay palabras para resumir de una forma más bella y más elocuente que lo que acabamos de ver, doctor Jorge. Si quiera hacer un saludo y conversarnos algo acerca de lo que acabamos de ver, ¿qué significó para usted este video y qué significó en su vida encontrarse con